Sí, se dice rapidísimo. La verdad que también se contesta siempre lo mismo, ¿no? Parece que fue ayer, pero realmente yo no tengo la sensación de que haya pasado tanto tiempo. Es cierto que lo que sí me sigue sorprendiendo un poco es, pues, el calado que tuvo en gente igual de nuestra quinta, pero que se mantiene, ¿no? Porque yo creo que la gente joven tiene como referencia. Newcastle lo tiene como referencia, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí hubo un gran hermanamiento y hay mucho vínculo. Sí, yo me acuerdo que el partido de ida fue uf, la verdad que el campo aquel era muy complicado jugar. Nos ganaron 2-0. Aquí tuvimos muchas lesiones y muchos jugadores tuvimos que salir, ¿no? Porque tanto Laka como Julen como no, Ernesto tuvieron lesión. Y aquí fue un partido duro también. Un partido duro. El campo, además, estaba el campo nuestro, para lo bien que solía estar, estaba pesadito. Y creo que fue al final Genar en un córner, después de un córner hicimos el 3-0 y pudimos eliminarle. La verdad que también fue un partido para mí especial porque igual también fue mi primer partido en Europa, ¿no? Sí, era en aquella época, era el equipo que iba líder, como tú comentas, era un equipo con muchos jugadores, el portero me acuerdo que era Schnirse, que era internacional checo, estaba Beresford, Peacock, aparte de lo que tú has dicho, ¿no? Ruel Fox, Andy Cole. Era un equipazo el entrenador, era Kevin Keegan además, que en su día, yo me acuerdo en el Mundial 82 también, pues fue una anécdota chula, ¿no? Que me firmó un balón, en Tamarices, porque estaban hospedados aquí. Bueno, era la verdad que tenía un elenco de jugadores muy importantes, de gente muy importante y bueno, salió bien, la verdad que salió bien. Hombre, la verdad que teníamos la sensación de que era un partido muy abierto. También con el 3-0, o sea, no fue a partir del 3-0. Yo creo que era un partido de ida y vuelta. Nosotros tuvimos alguna ocasión antes, lo que pasa es que ellos cada vez que llegaban tenían muchísima profundidad y eran muy efectivos, ¿no? Y me acuerdo que el primero fue Fox, luego hubo un penalti a Andy Cole que también Beardsley nos hizo el 2-0 y la tercera que tuvieron nada más en el segundo tiempo, pues hizo gol Andy Cole, ¿no? Era un equipo como que tenía mucha efectividad. Nosotros también nos acercábamos, pero ellos siguieron jugando un poco a lo mismo, siguió el partido abierto y nosotros acertamos, ¿no? La que tuvimos tuvo Ander Garitano tuvo otra oportunidad antes y luego seguido pues, fue el gol de Cuco y después el nuestro, ¿no? Y es verdad que luego la repercusión de todo aquello la he ido viviendo con el tiempo. Sí que cambió mi vida para bien porque, y sobre todo para. Bueno, yo siempre había sido muy, muy Athletic Sale de chiquitín, como casi todos. Viví mucho, mucho las ligas, la Copa. Con Dani, con Sarabia, con Goico, con todos los jugadores. Y no sé, yo verme envuelto en pues, todo cómo me llegaba a mí esa energía de la gente, pues sí me cambió la vida. De hecho, yo creo que me ha dado más quiero decir, mantener ese sentimiento e inculcarlo a la gente que tengo alrededor. Y eso sobre todo con lo que me quedo, ¿no? Más que la parte deportiva, o que si luego alargué más, que creo que no alargué mucho la vida deportiva, porque tampoco jugué más allá de los 30. Pero sí que a nivel de experiencia vital para mí fue impresionante. Hombre, yo me acuerdo que cuando aquello nos concentramos en Lezama, tuvimos que venir con el autobús y no de la antigua llegada a Sabino Arana, ya allí no se podía pasar. Entonces, desde allí arriba, pues hasta la entrada del campo, te diría que yo particularmente salía al campo llorando. Con mucha emoción, ¿no? Y recuerdo que era algo que nosotros siempre teníamos, la afición inglesa siempre había sido como muy cercana a nosotros, ¿no? Con el Mundial, con Inglaterra aquí y tal. Y yo es lo que viví, o sea, yo viví pues, un respeto máximo, una admiración máxima durante el partido, antes, durante, después, y al final, pues ya visteis, ¿no? Incluso con la eliminación, pues, ganamos 1-0, ellos, bueno, pues fue una cosa preciosa. Se ha repetido alguna otra vez más, pero claro, yo lo he vivido, es la única vez que lo he vivido, ¿no? Me quedo con ello. Sí, mira, yo tengo un recuerdo de ese. O sea, era algo especial, no sé. Yo recuerdo una jugada en el partido ya ganando 1-0 nosotros, que en un córner en contra salimos a la contra y me tocó a mí, lancé el balón largo, que me hicieron un penalti al final. No sé, mucha gente no se acuerda, pero es verdad que fallamos un penalti. Pues a mí se me subió el gemelo en el centro del campo. O sea, yo llegué hasta el área y recuerdo cuando toco el balón largo, recuerdo a la gente cuando, pues, con todo el. Como hace, wow. Y es verdad, eso que tú. Yo lo noté, yo notaba, notábamos y tuvimos que correr mucho, porque era un muy buen equipo y la verdad que. También pensábamos que no se nos iba a escapar, exactamente, es cierto, ¿eh? Nosotros teníamos la sensación de que las íbamos a eliminar. La camiseta es anecdótico, ¿no? Porque yo tuve la suerte de poder estar allí, de poder jugar, de poder tener. Y tener este detalle, ¿no? Sobre todo
para mi hijo. Pero sí que he tenido la sensación después de pasar el tiempo, lo que hablamos, de que ya no era de aquí a allí, sino era de allí a aquí. Nos tienen gran admiración, hay vínculos continuamente, hay hilos que se unen y muy bonito, la verdad que fue muy, muy bonito, ha sido muy bonito y bueno, por lo menos también es un poco también llevar el nombre del Atleti y mantenerlo por Europa, ¿no? Ahora este año hemos tenido la oportunidad de volver a enganchar y para nosotros es muy importante, ¿no? Saber que pues, somos un equipo diferente, somos un club diferente y que nos quieren por eso, ¿no? Entonces, muy bonito, muy chulo. Nosotros en un mes tuvimos que jugar contra el Zaragoza, que iba líder de la liga de aquí, y ganamos a Newcastle y ganamos al Parma, que iba líder de la liga italiana, ¿no? Pues ahí estaban Dino Baggio, Couto, Marocchi, un montón de jugadores que era importante. Y nosotros aquí hicimos un muy buen partido, ganamos 1-0 y recuerdo el partido de vuelta que creo que no perdimos 4-2, pero no merecimos caer eliminados. Hubo una jugada que hoy en día hubiese sido revisada seguro. Y yo creo que en aquel momento nosotros teníamos ese punto de... Una pena, porque notábamos que teníamos el punto de que el equipo aquel podía haber, por lo que sea, la dinámica que cogió era una dinámica muy ganadora. Pero bueno, nos quedamos con aquellos recuerdos y para mantener un poco también, ¿no? El espíritu que tenemos nosotros, que es diferente porque es de verdad, es diferente. Entonces, bueno, oye, lo que te decía, tener el nombre del Atleti por Europa siempre es chulo y pegarte contra estos equipos, pues divertido, divertido. Yo tengo una visión un poco bastante transversal del club porque me ha tocado ser jugador desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Después estuve 8 años como técnico, pues desde cadetes hasta el Baskonia de tercera división, muy vinculado a la parte deportiva. Y después pues ahora estoy trabajando para el club en otras áreas, ¿no? Otras áreas más sociales. Un poco intentando llevar esto que hablamos, intentando pues devolvérselo a la gente, ¿no? A través de proyectos sociales, a través de salud mental, de gente sin recursos, trabajamos con ellos, nos quieren un montón, también lo puedo decir, y muy chulo. Mantengo mi vena de mister y sigo intentando, bueno, pues tanto en academias como en la parte que el club me permite entrenar en el Plencia, por ejemplo, ahora en segunda regional, pues súper contento y intentando, no sé cómo decirte, lo que tú decías, explicar al mayor número de gente posible lo que es el Atleti y que le sigue, ¿no? Para lo poco que jugué en el primer equipo sí que me mantiene ese cariño y a día de hoy, ¿no? Es una gozada, la verdad que yo estoy contentísimo y bueno, con ganas de que los chavales que están ahora jugando, que muchos los hemos entrenado, pues que mantengan todo eso y que saquen muchísimo rendimiento a todo el trabajo que hacen, ¿no? Uh-huh. Hombre, pues ahora mismo hay muchos que están fuera, pero pues Iñaki, pues Geray, Unai Simón, Íñigo Lecue, Íñigo Regalarreta, pues Ager en su día, tal, pues hay muchos, ¿no? Y pues a mí particularmente me da mucha ilusión, sobre todo intentar trasladarlo a mi hijo, a mis hijos, que vean que, oye, pues que tiene toda una traslación, ¿no? Que se pueden conseguir cosas, pues jugando con gente de aquí, como hacemos nosotros, ¿no?